Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida al curso de oratoria para defensas y proyectos de tesis. Mi nombre es Tito Avalos, soy especialista en educación universitaria con amplia experiencia en la parte de tutorías de tesis y proyectos de grados, y también he sido tribunal en trabajos de pregrado y posgrado. Este curso ha sido estructurado en dos partes. En esta primera parte vamos a ver todos los conceptos básicos necesarios para poder defender o sustentar una tesis y o proyecto de grado. Y la otra parte enfocado a la preparación de la defensa de los proyectos y o tesis. En el segundo video que te voy a dejar nos vamos a enfocar en lo que es la exposición del trabajo final y también en la manera de cómo manejar las preguntas y respuestas que te hace el tribunal. Finalmente te vamos a dejar algunos consejos importantes que seguramente te va a servir. La oratoria es algo fundamental. Se dice que la oratoria es el arte de la elocuencia, el arte de hablar en público, el arte de convencer. En uno de los momentos donde más se utiliza la oratoria, pues es justamente en las defensas y proyectos de grado. Por eso es importante ver de qué manera la oratoria nos puede ayudar en este ámbito en particular. La defensa de las tesis es un momento importante de todo estudiante. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esta situación que en muchos casos es traumática? Lastimosamente, más del 90% de los estudiantes carece de una formación en cuanto a la preparación para su defensa oral frente a un tribunal. En muchos casos, eso marca la diferencia entre aprobar o reprobar. O en muchos casos marca la diferencia entre tener una buena nota y tener una nota baja. Por eso hemos diseñado este curso para ofrecerte los consejos más importantes y más simples para que puedas elaborar y estructurar tu defensa o sustentación, ya sea de tu trabajo de tesis o de tu proyecto de grado. La sustentación es el momento en el cual el estudiante demuestra todos sus conocimientos adquiridos hasta la fecha. Ahí radica la importancia de tener una preparación previa, y la oratoria es fundamental para ese proceso porque te garantiza poder transmitir de una forma sencilla y directa para que puedas persuadir al jurado y que éste pueda validar los conocimientos que tienes como estudiante o futuro profesional. Para ello vamos a ver algunos conceptos básicos que son necesarios considerarlos en la defensa. Lo primero que tenemos que considerar es la audiencia. La audiencia es el grupo al cual va a estar dirigido la exposición. Por ello es importante tomar en cuenta quiénes son la audiencia. En una defensa normal generalmente lo componen diferentes grupos. Está el tribunal, los familiares del postulante, los amigos y o compañeros, y en muchos casos otras personas. El tribunal está conformado básicamente por tres personas, un presidente y dos tribunales que son revisores. Esto puede variar de acuerdo a la universidad. En muchos casos, en universidades privadas se tiene 5, 6 hasta 8 tribunales, dependiendo de la conformación de la normativa que cada universidad posea. En este caso estamos hablando de un tribunal básico compuesto de 3 integrantes. El presidente, que es la persona que va a dirigir todo el proceso de la defensa, y los dos tribunales, que van a ser los que en última instancia van a colocar la nota. Si bien los tres pueden hacer preguntas, solamente los dos últimos tienen posibilidad de poner la nota. En el caso que falte uno, obviamente, según su reglamento, el director podrá ocupar su lugar, y este podrá tener la función de director y también de tribunal revisor. Esto es fundamental para tener en mente quiénes van a estar en la defensa. Otro concepto básico de la oratoria es el propósito. El estudiante tiene que estar consciente que su exposición tiene que estar orientada a persuadir y que el tribunal pueda percibir que este estudiante tiene los conocimientos básicos y necesarios para poder titularse. Entonces todo lo que haga tiene ese fin, persuadir para poder convencer al tribunal. También hay que considerar la estructura. La exposición tiene que estar orientada de forma coherente y clara. Para ello se deberá estructurar un discurso de exposición que esté enfocado en los capítulos que conforman el proyecto de grado o la tesis. En la medida que podamos estructurar, respetando los capítulos que componen estos trabajos, va a ser mucho más fácil y entendible el proceso de explicación. El lenguaje que se utilice en la exposición tiene que responder a la audiencia como tal. Como el proceso de defensa es un evento formal, se tiene que utilizar un lenguaje adecuado, evitando caer en uso de palabras de jergas no adecuadas o el uso de un lenguaje ofensivo y vulgar. Para ello, el estudiante tiene que prepararse y tiene que utilizar los conceptos técnicos que demuestren que este estudiante tiene los conocimientos para ser un nuevo profesional. La entonación de voz es fundamental en el proceso de la exposición porque va a permitir subir y bajar los niveles en cuanto a la explicación que se vaya haciendo de todo el proceso que se siguió en la elaboración del proyecto de grado o la tesis. Subir o bajar la intensidad, el volumen de la voz va a ser mucho más atractivo la exposición y va a hacer que el tribunal y todos los presentes presten más atención a lo que se está explicando, lo cual es un punto a favor del estudiante. La postura y los gestos son parte fundamental, ya que el lenguaje corporal comunica mucho. Por ello es necesario evitar posturas incómodas, evitar posturas desafiantes o evitar posturas sumisas para poder tener una mejor explicación, para poder estar un poco más tranquilo y que el tribunal nos perciba como unas personas que no somos una amenaza. Por ello hay que evitar, por ejemplo, introducir las manos en los bolsillos. Es importante evitar cruzar de brazos, estar cruzados de brazos, denota que estamos a la defensiva, lo cual no es bueno. El orador debe mantener una postura erguida, confiada, sencilla y natural, la cual va a permitir desenvolverse de mejor forma. El mensaje también es un elemento muy importante a la hora de exponer. El mensaje que se transmita tiene que ser claro, sencillo y organizado. Una recomendación es utilizar el famoso storytelling, que básicamente nos permite contar historias. Desde tiempos antepasados, las personas están acostumbradas a escuchar. Entonces está en nuestra naturaleza el contar historias, el saber escuchar historias. Por eso el éxito de las novelas, el éxito de las series y las películas. Estas nos muestran todo un proceso de historia, la cual en muchos casos nos atrapa y nos llama la atención. Lo que tiene que hacer en este caso el postulante es narrar todo el proceso que ha seguido en la elaboración de su trabajo de investigación, desde la identificación del problema, de qué manera este problema afecta a la empresa, cuáles fueron las herramientas que utilizó, de qué manera escogió su marco teórico, qué contenidos ha rescatado, qué libros consultó, qué revistas consultó, de qué manera ha utilizado los diferentes instrumentos y técnicas de investigación, qué diseño de investigación ha implementado y cuál es su propuesta de solución al problema identificado. Todo este proceso de storytelling va a hacer que todos los presentes puedan entender de una forma sencilla el proceso que se siguió en la elaboración del proyecto o la tesis. Acompañado a todo lo anterior es fundamental la vestimenta, lo cual tiene que ser acorde a la situación. No estamos hablando de que necesariamente se tenga que adquirir una ropa nueva o esta sea de marca. No, estamos hablando de que se tiene que mantener una ropa formal, limpia y acorde a la situación. En el caso de las mujeres, se espera que tengan una ropa formal con un escote delicado y en lo posible con un maquillaje bien natural, sin joyas, sin colores llamativos, con un peinado sobrio que acompañe su exposición. De igual manera, en el caso de los varones, se espera que estos vayan bien vestidos, por lo menos con camisa y corbata, que eviten tener aros, tener el pelo mal peinado, sino que le den la importancia a su exposición. De igual manera, las mismas recomendaciones, no estamos hablando de ropa cara, no estamos hablando de ropa de marca, simplemente vestirse formal para la ocasión. Otro elemento muy importante a la hora de exponer son los recursos visuales que se vayan a utilizar en la explicación. Por ello, es necesario escoger los recursos más adecuados de acuerdo al tema o problemas que estamos abordando. Es necesario utilizar diferentes recursos visuales para que nos entiendan mejor. Recordemos que estas ayudas visuales no son para el expositor, sino son una ayuda visual para que el público en general pueda entender y pueda comprender nuestra explicación. Por ello, será necesario utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Ingeniería Comercial, donde en muchos casos ellos tienen que demostrar diferentes situaciones publicitarias, será necesario incluir en su presentación videos, animaciones, imágenes que ayuden a comprender la propuesta que ellos desean realizar. Obviamente que esto va a cambiar en otras carreras, pero de todas formas se tiene que buscar el mejor recurso didáctico para poder explicar los conceptos que estemos exponiendo. Finalmente, algo fundamental, el tiempo. Es necesario hacer uso eficiente del tiempo. En mis años de experiencia, lastimosamente, he visto con mucha pena que estudiantes que han terminado una exposición en 20 minutos o estudiantes que se han excedido de los 40 minutos. Por normativa, en el caso de nuestra universidad, el tiempo máximo es de 40 minutos. Si el tiempo se excede, en muchos casos el tribunal tiene la potestad de cortar, y eso perjudica bastante. El hecho de terminar antes va a ocasionar que en muchos casos no se explique de mejor forma la exposición, o que se haya obviado algo importante en el proceso, lo cual va a repercutir en la nota o en el resultado final de la exposición. De igual manera, si se excede el estudiante del tiempo establecido, es probable que el tribunal corte a este estudiante y este quede en la mitad o que le falte una parte para terminar, lo cual también repercute en los resultados de su exposición, lo cual puede terminar con una nota de reprobación o puede terminar también con la suspensión de la defensa. Por eso es muy importante tomar en cuenta los 40 minutos que tiene de tiempo. Como ven, el tiempo es fundamental a la hora de exponer. Ahora vamos a pasar a las técnicas de control de estrés y ansiedad. Muchas veces hemos tenido pánico escénico o diferentes situaciones en las cuales el estrés nos ha ganado. ¿Cuáles son las técnicas recomendables para poder minimizar el estrés? Primero, la respiración profunda. Es importante practicar la respiración. Si sabemos respirar, vamos a poder controlar nuestro ritmo cardíaco, algo que muchas veces se acelera cuando estamos ante una situación compleja o estamos ante una situación de estrés. Entonces, ejercicio de respiración profunda nos va a ayudar a controlar ese problema. De igual manera, la visualización es una buena técnica para poder controlar la ansiedad, ya que visualizarnos teniendo éxito en una exposición, siendo ya profesionales en nuestra graduación, va a hacer que nuestra mente se predisponga a tener un mejor desempeño. Es importante el ejercicio físico, principalmente en los días previos ante la defensa. Es necesario hacer ejercicio, distendernos un poco para poder enfocarnos de mejor forma. Actividades como correr, hacer deporte liviano va a permitir desconectarnos por un momento y podernos desestresar. De igual manera, el pensamiento positivo ayuda de forma significativa a poder minimizar los efectos del estrés. Pensar que sí podemos defender, pensar que sí podemos hacer una buena exposición, pensar que merecemos ser profesionales y mentalizarnos va a hacer la diferencia. Y por último, el consejo más importante para poder minimizar el estrés es practicar y practicar. El estudiante que practica mucho va a estar mucho más confiado, mucho más seguro para poder exponer y responder a cualquier pregunta o inquietud que le haga el tribunal. Preparación de la defensa. Para poder preparar la defensa es necesario realizar el siguiente proceso creativo. Lo primero que tenemos que hacer es planificar la defensa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a encarar la exposición? Y para ello vamos a tener que seleccionar los puntos más importantes de nuestra tesis o nuestro proyecto de grado. Generalmente vamos a seleccionar los puntos más importantes de cada capítulo. Lo segundo que vamos a hacer es estructurar y redactar el discurso que vamos a realizar ese día, desde el inicio hasta el final. Después vamos a agarrar esa estructura y vamos a diseñar y estructurar nuestra presentación en base a ese discurso que hemos redactado. Vamos a elegir los mejores recursos de apoyo para complementar el discurso que tenemos. Por lo tanto, vamos a tener al final una concordancia entre el discurso que vamos a exponer y las diapositivas que vamos a presentar. Con esto ya podemos hacer la práctica. Ahora vamos a ver cómo se hace un guión y una estructura del discurso. Muchas veces no se tiene conocimiento de cómo estructurar el discurso de exposición. Acá les voy a mostrar un sencillo ejemplo de guía de acuerdo al tipo de contenido que tenga. Pero básicamente un discurso empieza con una presentación en la cual el estudiante se presenta. En este caso se puede seguir la siguiente recomendación o estructura. Por ejemplo, decimos: muy buenos días, respetable jurado, queridos familiares, amigos y público presente. Mi nombre es Tito Avalos y hoy me encuentro aquí para exponer y defender mi proyecto de grado titulado Planes Estratégicos en Empresas Municipales para optar el grado académico de licenciado en Administración de Empresas de esta prestigiosa universidad. Durante los últimos meses he trabajado arduamente en este proyecto y estoy emocionado de compartir los resultados con todos ustedes. Pasamos al contenido y ahí diremos: esta presentación fue estructurada considerando los puntos más importantes del proyecto de grado, y mostramos el contenido simplemente. En el capítulo 1 vamos a explicar de qué manera abordamos el problema. Aquí es necesario describir con exactitud todos los pasos que hicimos para identificar los problemas y de qué manera justificar los mismos. Diremos que hemos abordado el problema utilizando una herramienta de análisis y hemos identificado una X situación. Vamos a justificar de manera técnica, de manera teórica y de manera social los impactos que tienen este proyecto. De igual manera, en este capítulo vamos a establecer los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, de esa forma explicamos todo el proceso que hicimos en este capítulo para que el tribunal lo pueda entender. En el capítulo 2 podemos empezar diciendo: el presente marco teórico, el cual es el resultado de la revisión de la literatura, y las teorías que se aplican al tema del proyecto son las siguientes. Los conceptos y teorías utilizados responden al autor X. De esa forma podemos ir presentando cada uno de los conceptos y teorías que son parte de nuestro marco teórico. Y de esa forma respaldar teóricamente, valga la redundancia, el proyecto o la tesis que estamos desarrollando. Aquí es muy importante escoger los conceptos y teorías más importantes y más relevantes relacionados a nuestro proyecto de grado o tesis. En el capítulo 3 vamos a hablar de la metodología utilizada en el proyecto o la tesis. Y aquí es necesario ser bien puntual. Por ejemplo, diremos: el tipo de investigación que hemos utilizado es descriptivo. Hemos utilizado un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental. El cálculo del tamaño de la muestra fue tanto. Hemos utilizado la fórmula de población finita y se utilizó el muestreo probabilístico. Se utilizó también un instrumento de recolección de datos que es la encuesta, y los resultados son los siguientes. Entonces podemos nosotros redactar de esa manera y de manera puntual cada uno de los puntos más importantes de la parte metodológica. En el capítulo 4, en muchos casos esto puede variar. Nuevamente reitero que este simplemente es un modelo hipotético, el cual puede sufrir cambios de acuerdo al tipo de tema, de acuerdo al tipo de carrera. En muchos casos el capítulo 4 puede corresponder a la muestra de resultados, en otros casos puede corresponder al análisis, que es el marco práctico, o en otros casos puede corresponder simplemente a la propuesta también. Entonces esto puede variar. En este punto se pueden presentar los resultados de la investigación. Será necesario mostrar las gráficas, las tablas y las ayudas visuales resultado del trabajo de campo. En otro caso, puede representar el marco práctico, que corresponde a un análisis interno y externo a una empresa, para lo cual se finalizará el capítulo indicando las fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas. Y en otro caso, el capítulo 4 corresponderá a la propuesta del proyecto, la cual tiene que ser bien específico y bien puntual. Por último, en el capítulo 5 se muestran las conclusiones del proyecto o las tesis. Aquí hay que demostrar que se cumplieron los objetivos generales y los objetivos específicos. Es importante denotar que el proyecto ha logrado aplicar conocimientos teóricos y producir contenido práctico para la sociedad. De igual manera, en este capítulo se introducen las recomendaciones, que son sugerencias de estudios que se pueden hacer más adelante o de actividades que se recomiendan hacer. De esa forma, el capítulo 5, que son conclusiones y recomendaciones, tiene que tener una relación directa con los objetivos generales y los objetivos específicos. En la medida de que se cumplan esos objetivos, podemos decir que el trabajo es coherente. Finalmente, podemos hacer un resumen general de los hallazgos principales del trabajo de investigación y de qué manera esos resultados repercuten en la mejora de la empresa. Podemos complementar el resumen indicando: finalmente, quiero agradecer a toda mi familia por el apoyo, quiero agradecer a mis profesores por su valioso aporte en este proyecto, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan, muchas gracias por su atención. Son frases que pueden utilizar para ya finalizar su presentación. De esa forma tienen un pequeño ejemplo de discurso que pueden utilizar ustedes y adecuar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los temas de exposición. El siguiente paso es estructurar la presentación. Una vez que yo ya tengo mi discurso elaborado, recién paso a estructurar mi presentación. Para ello es importante escoger el tipo de presentación que deseo realizar. Para ello tengo que definir la mejor herramienta que va a permitir exponer de mejor forma. Tengo que considerar la temática, los contenidos y la carrera en la cual me desempeño. El otro punto es seleccionar y priorizar los aspectos más importantes del proyecto. Para ello tengo que apegarme al discurso que he preparado y poder estructurar mi presentación en base a los capítulos ya previamente definidos. El otro elemento importante es limitar la cantidad de información que se vaya a introducir en las diapositivas. Es un error colocar todo el contenido del proyecto de grado en una tesis y sobresaturar la diapositiva. Para ello es importante seleccionar los datos más relevantes que se van a utilizar en la presentación. Y finalmente vamos a tener una presentación ya con el contenido mínimo necesario que esté acorde al discurso que hemos preparado y recién nos dedicamos a practicar las veces que sean necesarias. ¿Cuál es la estructura básica de una presentación? A continuación les voy a mostrar una pequeña estructura que pueden seguir para elaborar sus presentaciones. La primera diapositiva que tiene que tener su exposición es la carátula. En esta carátula tiene que incluir el logotipo de la universidad, el título de su proyecto o tesis, el nombre del postulante, el lugar y el año. Todo eso en una diapositiva. El contenido es el índice de lo que se va a exponer, que básicamente es una estructura que no tiene que pasar también de una diapositiva. El capítulo 1 está compuesto del planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos generales, los objetivos específicos y la justificación. Aquí no se puede exceder de 3 diapositivas. El problema, los objetivos y la justificación. El capítulo 2 es el marco teórico. Aquí vamos a estructurar de acuerdo ya sea al marco teórico general o marco teórico específico. En otros casos se estructura en base a el contenido de bases teóricas y bases conceptuales. Y en algunos casos se incluye el marco jurídico. Entonces, cualquiera de estas estructuras no tienen que pasar de 2 a 4 diapositivas, para lo cual se tiene que seleccionar las teorías y conceptos más importantes que respalden el proyecto o la tesis. En el capítulo 3 es el marco metodológico, es decir, la metodología que se utilizó. Y aquí hay que ser bien puntuales en el tipo de investigación, el enfoque y diseño de investigación utilizados en el trabajo. De igual manera se tiene que mostrar el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, las técnicas y herramientas que se utilizaron para la recolección de los datos. Finalmente, se tiene que mostrar los resultados del trabajo de campo. Igual, acá se tiene que utilizar entre 8 y 10 diapositivas. Por ejemplo, para el tipo de investigación, una diapositiva, para el tamaño de la muestra, una diapositiva y para los resultados, 8 diapositivas. La cual se muestre las gráficas y tablas más importantes del trabajo de campo. El capítulo 4, en muchos casos, es el marco práctico, donde se hace el análisis del macro y microentorno. Y esto puede variar de trabajo en trabajo o puede variar de carrera en carrera. Esto va a depender mucho de la estructura que se maneje en sus trabajos, lo cual pueden ustedes adaptar según sus necesidades. En el caso de que sea un marco práctico, es importante aquí introducir el análisis interno y externo que se haga, o el análisis macro y micro que se haga de una organización. Por lo tanto, aquí también en muchos casos vendrá la propuesta, por lo cual este capítulo no puede pasar de 5 diapositivas. Finalmente está el capítulo número 5. Aquí se plasman las conclusiones y recomendaciones. Este capítulo no tiene que exceder de más de 2 diapositivas. En una diapositiva se incluirán todas las conclusiones, las cuales seguramente tienen que responder a los objetivos generales y a los objetivos específicos, y otra diapositiva destinada a las recomendaciones y o sugerencias que se planteen para estudios posteriores. De esa forma general estamos hablando de unas 30 a 35 diapositivas, recordando que el tiempo máximo de exposición son 40 minutos. Por lo tanto, tomen en cuenta ese detalle. Simplemente esto es una base la cual ustedes pueden mejorar, adaptar y complementar de acuerdo a sus temas y carreras. Recursos visuales y auditivos. Existen diferentes herramientas para la cual ustedes pueden utilizar en su presentación. Tenemos PowerPoint, tenemos Prezi, tenemos Genially y tenemos Canva. Cada una de ellas ofrece algo importante para poder realizar. La más común es el PowerPoint, que todos conocemos de toda la vida, la cual es una herramienta versátil, útil para cualquier persona. De igual manera tenemos Prezi, que es una herramienta un poco más moderna, la cual nos permite hacer presentaciones dinámicas, bien animadas, bien creativas, y la cual puede ser utilizada en cualquier tipo de carrera. De igual manera tenemos Genially. Genially es una herramienta muy interactiva, la cual nos permite interactuar con imágenes, videos, animaciones, lo cual puede hacer muy entretenida la presentación, y en muchos casos recomiendo utilizar esta herramienta principalmente en aquellas carreras que requieren mucha creatividad y necesitan mostrar ciertos elementos gráficos de animación, de video o multimedia que requieran. Finalmente está la herramienta Canva, una poderosa aplicación que tiene múltiples funciones. Tiene una función especial de diapositiva, la cual tiene diseños muy bonitos, muy atractivos, que pueden ser adaptados y utilizados en sus presentaciones. Es completamente gratis y tiene una versión gratuita principalmente para estudiantes. El uso de estas herramientas seguramente les va a ayudar a complementar mejor su presentación y va a ser mucho más entendible el tema que están abordando. Recomendaciones que hay que evitar. Es un gran error leer las diapositivas. Recuerden que es una exposición, no una clase de lectura. Por lo tanto, es importante que ustedes se preparen con tiempo y puedan dominar cada uno de los temas que están exponiendo. 2. No extenderse del tiempo establecido. Recuerden que el tiempo es 40 minutos, por lo cual no tienen que excederse ese tiempo. O corren el riesgo de ser detenidos y eso va a repercutir en su nota. 3. Responder con respeto a las preguntas del tribunal. 4. Solicitar al tribunal reiterar la pregunta. Es importante recomendarle este punto, porque en muchos casos el tribunal puede hacer preguntas complejas. Ante esta situación, no duden en solicitar al tribunal que les reitere la pregunta. 5. Conocer todos los conceptos relacionados a su tema. Es importante que el estudiante conozca obligatoriamente conceptos básicos de su tema de estudio. 6. Practicar y autograbarse o pedirle a alguien que los grabe. Ahí ustedes van a poder ver su lenguaje corporal, van a poder notar su expresión, van a poder denotar si el volumen es adecuado o no es adecuado. Practicar y autograbarse son una de las recomendaciones que más hago. Hoy hemos aprendido cómo tienes que estructurar tu exposición para tu defensa de tesis o proyecto de grado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al día número 2 del curso Oratoria para Defensa de Proyectos y Tesis. En esta ocasión te voy a enseñar cómo diseñar tu presentación para la exposición de tu tesis o proyecto de grado. Vamos a hablar de las posibles preguntas que hace el tribunal. Te voy a mostrar un banco de preguntas más frecuentes, mostrándote algunos ejemplos y finalmente te voy a mostrar algunos errores comunes que cometen los estudiantes para que los puedas evitar. Es importante estructurar la presentación con ideas claras y concisas. Eso va a permitir que la exposición sea más clara y que el tribunal y todos los asistentes puedan entender de qué va la tesis. Entonces es muy importante que ustedes organicen todo el contenido de una forma clara, sencilla y precisa. Te dejo algunas acciones que tienes que realizar. Por ejemplo, organiza tus ideas y sigue una estructura de apoyo. Ya en el video anterior te he enseñado cómo diseñar un discurso, también te he dejado las pautas de los contenidos que tiene que contener cada diapositiva. Entonces es importante que las ideas que se quieran plasmar en la defensa estén respaldadas o estructuradas en esos documentos. Es necesario ser específicos y concretos en cada punto de la exposición. Mientras más sintetizado esté nuestra exposición, mucho mejor. De igual manera, utilizas analogías, metáforas para explicar conceptos difíciles. De igual manera, se recomienda utilizar esquemas, diagramas para no saturar la información que vayas a incluir en tu presentación. Y por último, muy recomendable utilizar recursos audiovisuales que nos ayuden a complementar nuestra exposición. Entonces son 5 elementos claves: organización, ser específicos a la hora de presentar los contenidos, utilizar analogías y metáforas para explicar conceptos, utilizar esquemas y por último, utilizar las ayudas audiovisuales. ¿Cómo diseñar una presentación? En el video anterior te he enseñado cómo estructurar la presentación, pero ahora vamos a ver de qué manera tienes que diseñar esa presentación, para lo cual es necesario partir de la carátula. Aquí vamos a colocar el logotipo de la universidad, el nombre, la facultad, la carrera, el título del proyecto de grado o tesis, el nombre del autor y el grado académico al cual se están postulando, el lugar, la fecha y el año. El contenido se tiene que presentar en una sola lámina, como ya lo explicamos en el anterior video, y aquí simplemente se muestran los contenidos o pautas que va a contener la exposición. Esto va a depender mucho de los capítulos que tengan cada trabajo de investigación. Uno de los primeros capítulos es el planteamiento del problema. Y aquí se espera que planteen un problema general y se observen los problemas específicos, y también es importante aquí presentar la formulación del problema de forma interrogativa. En otra lámina es necesario incluir la justificación del estudio, el cual puede ser justificación teórica, justificación práctica, justificación metodológica, justificación social o justificación personal. Cualquiera de las justificaciones son válidas. De igual manera, para presentar los objetivos hay que utilizar una sola presentación donde se introduzca los objetivos generales y todos los objetivos específicos que son parte del trabajo. En el marco teórico se tiene que incorporar aquellas teorías y conceptos más importantes que están relacionadas a nuestro tema o nuestro trabajo de investigación. Aquí es necesario seleccionar esos contenidos teóricos que van a respaldar el trabajo de investigación. No se olviden de colocar simplemente aquellas teorías y conceptos más importantes que estén directamente relacionados a nuestra variable o a nuestro tema de estudio. De igual manera, el marco metodológico tiene que mostrar de forma sencilla el enfoque utilizado, el tipo de investigación, el diseño de investigación y el nivel de investigación que se utilizaron en el trabajo de investigación. De igual manera, en la misma lámina se puede presentar la población de estudio, la muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos. No es necesario saturar de contenido las diapositivas. Utilizando gráficas, utilizando elementos puntuales, se puede organizar una presentación interesante. También se pueden presentar los resultados de la investigación en láminas aparte, donde se pueden incluir tablas, gráficas y otros contenidos relacionados al trabajo de campo. Finalmente, es importante hacer una interpretación de los resultados del trabajo de campo y mostrar cuáles son esos resultados más relevantes que arrojó el estudio de investigación. En el marco práctico se puede incluir el análisis del macro o microentorno, dependiendo mucho al tema del trabajo. De igual manera, en el marco práctico en muchos casos se incluye la propuesta, que también se tiene que plasmar en un par de diapositivas, o en otros casos se puede incluir otra información, la cual puede variar de acuerdo a la estructura del trabajo. Finalmente están las conclusiones, las cuales tienen que estar en relación a los objetivos generales y objetivos específicos. Es decir, que las conclusiones tienen que responder a esos objetivos planificados y a la vez los objetivos tienen que responder a la pregunta de investigación. De igual manera, en una diapositiva separada es necesario plasmar las recomendaciones, que son acciones, tareas o actividades que se proponen realizar después del estudio. De esa forma se puede estructurar una presentación bien puntual, bien precisa, incluyendo los elementos más importantes de cada capítulo. Se recomienda también tener diapositivas extras por si son necesarios a la hora de explicar alguna situación en particular. Ahora, ¿cómo manejar las preguntas y respuestas que realiza el tribunal? Para ello es importante primero escuchar atentamente. En la medida que el tribunal realiza una pregunta, es importante que el postulante escuche atentamente a la pregunta planteada para así poder entenderla. Y si por algún motivo no la entendió, puede solicitar con todo respeto al tribunal reiterar la pregunta. Otro consejo es tomarse su tiempo para responder la pregunta, lo cual no indica que se excedan el tiempo para poder responder, sino que puedan ustedes entender la pregunta y pensar de qué forma van a responder a esa pregunta. Se espera que las respuestas sean concisas y directas. No hay nada peor que divagar y no ser puntuales cuando el tribunal te pregunta algo puntual. Entonces es importante ser concisos y directos. Otra recomendación es ser honestos. No tiene nada de malo no conocer algo. En muchos casos no sabemos algunas cosas y es mejor ser honestos y decir que no se sabe o no se conoce dicha información. De igual manera, se pueden utilizar ejemplos para responder alguna pregunta del tribunal y esos ejemplos pueden ser de la vida cotidiana del postulante. También se recomienda no defenderse en exceso, porque esto puede molestar al tribunal. En la misma medida, se recomienda no ofenderse ante las respuestas o preguntas que haga el tribunal, ya que el objetivo de este es simplemente evidenciar el conocimiento que tienen los postulantes a la hora de defender. Por lo tanto, no se tomen muy a pecho las preguntas o respuestas o críticas que puedan recibir de parte del tribunal. Y algo muy fundamental, agradecer al tribunal por cada pregunta realizada. Ahora vamos a ver cómo anticiparse a las preguntas del tribunal. Para ello es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, hay que revisar el trabajo y otros trabajos similares. En la medida que nosotros revisemos el trabajo, vamos a identificar algunos vacíos o deficiencias que pueda tener este. De igual manera, hay que identificar las deficiencias de conocimientos que tenemos en algunos elementos del trabajo. Por ejemplo, muchos tienen problemas en la parte metodológica, otros tienen problemas en la parte del trabajo de campo, otros tienen problemas en la parte del marco teórico. Entonces es importante identificar esas deficiencias y poderlas subsanar. Un tercer consejo es pensar como el tribunal y formular posibles preguntas que éste puede realizar. Se recomienda también pedir retroalimentación a amigos o otros docentes de la carrera, los cuales seguramente estarán gustosos de ayudar. Por último, hacer un listado de posibles preguntas que puede hacer el tribunal. Se recomienda para ello asistir a defensas de sus compañeros, preguntar, revisar algunos materiales en el internet que te ayuden a elaborar este listado de posibles preguntas que puede hacer el tribunal. Veamos ahora un banco de posibles preguntas que puede formular el tribunal. En el caso de las carreras de Contaduría Pública, ellos realizan trabajos de auditoría operativa. Entonces, las preguntas pueden estar formuladas de diferentes formas. Unas enfocadas a la parte operativa, como son que muestro en el ejemplo. Otras pueden ser preguntas teóricas, pero siempre enfocado en el tema de la propuesta que se está haciendo. Por normativa, todas las preguntas tienen que ser referente al tema que se está exponiendo. No se preocupen porque no les van a preguntar de otros temas, sino los temas que son parte de su exposición. Las preguntas pueden ser operativas de cómo se hizo el trabajo de investigación, pueden ser también teóricas en el caso de cuál es la definición, por ejemplo, de auditoría operativa, pregunta que el postulante tiene que responder obviamente porque su exposición versa sobre ese tema, entonces tiene que conocer a detalle la definición o el concepto de auditoría operativa. En otros casos se va a poner en situaciones especiales al estudiante para que éste pueda evidenciar el grado de conocimiento que tiene sobre la materia. Puede preguntar qué haría si tal situación. Entonces, en esos casos, el estudiante va a tener que aplicar todos sus conocimientos y experiencias para poder responder esas preguntas de situación. Las preguntas más comunes son de tipo operativo, conceptuales, referentes al tema, de situación, cuando el estudiante tiene que asumir un cargo hipotético, o de análisis. Por ejemplo, les pueden preguntar qué pasaría si el dólar baja, de qué manera eso afecta a la empresa. Son básicamente las preguntas que se pueden hacer. En las ciencias empresariales, por ejemplo, en la carrera de Administración y Gestión Pública, se realizan planes de negocio. De igual manera, las preguntas que se realicen pueden ser de cualquier capítulo. Pueden haber preguntas del capítulo 1, preguntas del capítulo 2, 3, 4 o 5. No se olviden que la media de preguntas que se hace en las defensas es de 10 a 12 preguntas por tribunal. Son 40 minutos de exposición y 40 minutos de preguntas. Por lo tanto, tienen que prepararse para poder responder de mejor forma. En el caso de la carrera de Ingeniería Comercial, también se formulan preguntas de acuerdo a la temática de estudio. En este caso, se pueden preguntar el motivo por el cual están desarrollando los planes estratégicos, cuáles son sus componentes y de qué forma estos repercuten en la empresa. De igual manera, se puede preguntar sobre los indicadores de control y seguimiento que tiene el plan de marketing. Como ven, las preguntas pueden ser de cualquier capítulo y pueden perseguir diferentes objetivos. Al final, lo que el tribunal espera con estas preguntas es poder evidenciar el grado de conocimiento que tiene el estudiante de su tema. El tribunal puede realizar diferentes preguntas de cualquier capítulo. Capítulo 1 puede preguntar, por ejemplo, de qué manera se identificó el problema. En el capítulo 2 puede preguntar cuáles son los autores más importantes de las teorías que están utilizando en su proyecto. De igual manera, en el capítulo 3 se les puede preguntar sobre las metodologías de estudio utilizados y por qué motivo se está utilizando esas metodologías. De igual manera, se puede preguntar sobre los resultados de la investigación, cuáles fueron los obstáculos para poder alcanzar esos datos. En el capítulo 5 se les puede preguntar de qué manera han encarado la propuesta y si estos están en relación a los objetivos y al problema. También pueden preguntar aspectos estadísticos, por ejemplo, de qué manera han determinado la muestra, por qué motivo han utilizado un 5% de error muestral y de qué forma eso puede cambiar. Entonces, hay un sinfín de preguntas que se pueden hacer. ¿Cuáles son los errores más comunes en las defensas? Un primer error es la falta de preparación. Más del 95% de los estudiantes tiene este problema. Este error es el más frecuente de todos. No saben o dejan para último momento la preparación de su discurso y su presentación, lo cual en muchos casos no es suficiente. Otro error común es el exceso de información que se introduce en las diapositivas, lo cual hace que la exposición sea pesada y sea aburrida y tediosa. Otro error es no enfocarse en los objetivos de la investigación. Muchas veces los estudiantes se enfocan en otros detalles menos importantes y dejan de lado el objetivo de la investigación, lo cual hace que la presentación no sea eficiente y no se vea la importancia o la relevancia que tiene el estudio para poder solucionar o por lo menos intentar solucionar el problema identificado. De igual manera, la mala organización es otro factor importante en muchos estudiantes, lo cual hace que su presentación no tenga orden, no tenga un criterio y no se entienda el objetivo de dicha participación. Otro error común es no anticiparse a las posibles preguntas que puede realizar el tribunal. Por ello, esta situación es la fuente de mayor estrés que tienen los estudiantes. Otro factor común es la lectura excesiva. Lastimosamente es algo que se ve comúnmente, ¿no? Que los estudiantes, en vez de exponer, se ponen a leer las diapositivas, lo cual repercute mucho en su nota y en su exposición. Otro error común es el uso del tiempo. Lastimosamente hay estudiantes que hacen su exposición demasiado rápido o estudiantes que se exceden del tiempo establecido. Lo ideal es respetar el tiempo de los 40 minutos establecidos en el reglamento. Otro error común es no demostrar seguridad, y es evidente en muchos estudiantes a la hora de exponer y principalmente a la hora de responder las preguntas que formula el tribunal. Por lo tanto, es necesario practicar y utilizar algunas herramientas para evitar el estrés y la inseguridad. De igual manera, un error común es no considerar al público. Recordemos que las personas que van a estar en una defensa no solamente son los tribunales, también van a estar familiares, amigos, compañeros y otras personas. Por lo tanto, el discurso, la preparación que se haga, tiene que estar acorde a ese público. Otro error común es no conocer a fondo el trabajo. Recordemos que las preguntas que haga el tribunal van a corresponder 100% a la información que provenga del documento elaborado. Finalmente, no enfatizar las contribuciones y aportes del trabajo puede ser un factor que juegue en contra. Es importante que los estudiantes destaquen las contribuciones y aportes de su trabajo. Hoy aprendimos sobre la importancia de diseñar una buena presentación que sea clara, sencilla, directa, y de igual manera las posibles preguntas que puede formular el tribunal. Lo que resta, prepararse y practicar con toda la información que tienen hasta ahora. Espero que este curso te sirva, te vaya bien en tu defensa. Ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos. Chao, chao.